continuamos con las celebraciones de los carnavales de negros y blancos versión 2014. En esta oportunidad, el rock se hace presente aquí en la Plaza del Carnaval. Con una buena tarde espectacular donde resaltamos el buen comportamiento y el buen tiempo climático que ha venido acompañando durante estos días de pre-carnaval y carnaval, este 2 de enero en la Plaza de Carnaval y la Cultura se dio rienda suelta para que los jóvenes en estos carnavales de negros y blancos expresen con libertad sus gustos musicales, compartiendo y disfrutando en un ambiente sano y seguro con este gran evento de música alterno. Rock Carnaval es uno de los eventos alternativos para los jóvenes del municipio. En Nariño, solo, lastimosamente en Pasto, solo hay dos eventos de este tipo. Galera Rock, que lo hace la Dirección de Juventud, y Rock Carnaval, que lo hace Corpo Carnaval. Es el espacio perfecto para que ellos pues desarrollen toda su actividad artística. Hay muchísimas bandas de rock en Pasto, mucho talento. Los grupos que se presentaron lo hicieron con una excelente calidad, donde se da pie a mostrar las nuevas fusiones que ponen en práctica lo mejor del rock en la ciudad de Pasto al ritmo del carnaval. Pues lo que proponemos es, más que proponer, es una invitación pues a experimentar otros lugares y otros espacios en la música. Y eso es una necesidad para nosotros y una posibilidad, pues gritar y decir todo lo que queremos. En este espacio no solamente los jóvenes están presentes, también niños, personas adultas, seguidores de este género han venido a gozar y compartir de los artistas de nuevas generaciones musicales e intérpretes de las diferentes expresiones del rock. La gente siempre piensa que el rock es violencia, es robo, ¿sí? Y ese es el estigma que hay que quitar a la sociedad, de que el rock and roll también es cultura y hay mucho respeto. Ustedes miran, yo en 4 años que he estado aquí nunca he visto un evento pues anormal de violencia. Que hay una muy buena organización, hay muy buena logística, la gente o el público está muy tranquilo, entonces hasta el momento me parece un espectáculo muy interesante. En esta cita del rock, que hace parte del primer día de celebraciones de los carnavales de negros y blancos en su versión 2014, cada vez tiene una mejor acogida por parte de propios y extraños, permitiendo tener una programación muy variada para todos los gustos durante estos carnavales de negros y blancos de este año 2014.